Hola, soy Felipe Martínez, estamos aquí en este marco incomparable de la ciudad de Alicante, en la gala de clausura del sexto Festival de Cine. El Festival de Cine d'Alacant ha complit 6 anys i per a celebrar-ho ens va regalar una festa de clausura d'allò més cinèfila. I és que el gènere de terror ha sigut el gran protagonista d'esta edició. Y creo que ha sido un acierto hacer un género atractivo y un género que año tras año va cogiendo mucha más fuerza y la verdad es que estamos muy contentos. La cita va a tindre lloc en un espai imponent, el Castell de Santa Bàrbara. Després d'una llarga setmana d'activitats, projeccions i premis a actors com Raúl Arévalo o Mercedes Sampietro, esta sisena edició ha retut homenatge a les màximes figures del cine espanyol de terror. Entre els directors més recents hem vist a replegar el Premi Ciutat de la Llum a Paco Plaza i Jaume Balagueró. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes y parece que hay un público que está empezando a responder a nuestras películas. El festival va recordar també un dels realitzadors que més va fer pel gènere en el passat, Chicho Ibáñez Serrador, que va rebre el Premi Especial Ciutat d'Alacant. La secció concurs del festival va premiar els millors treballs en curtmetratges i pel·lícules per a televisió. L'obra Bajo el mismo cielo, de la directora Silvia Mundt, va ser la guanyadora de la millor TV Movie. Creo que habla de una manera muy respetuosa, de conocimiento también de la otra cultura. Es lejos de eso, del cliché, del folclore y todo esto. Sergio Sánchez, guionista de L'Orfanato, va rebre el premi de la crítica a la millor TV Movie amb la pel·lícula Las manos del pianista. Bueno, es un thriller, es una adaptación de una novela de Eugenio Fuentes y es una historia policíaca, pero bueno, yo siempre digo que es una tragedia disfrazada de thriller. Verdaderamente lo que me interesaba era más los personajes que la trama. En la parte de curtmetratges, el valencià Sam va tornar a guanyar un primer premi entre les més de 300 cintes que s'havien presentat a concurs. La cerimònia va estar plena de referències cinèfiles i marcada per l'espontaneïtat i l'humor dels diferents participants. Vicente Seba, yo me quedo... Uy, no. Párame el viento. Demonio infame, no lograrás engañarme. Però la gran estrella de la nit, sens dubte, va ser Paul Naschy, que va rebre el premi especial a tota una vida. Cuando uno va por esos mundos, ¿no?, y te das cuenta de que tu obra ha calado y de que de repente estás en Estados Unidos y la gente va y vas a, pues te sientes muy bien. Soy nada. Eres el de siempre, el que una y otra vez quiere destruir la bondad, el amor, la justicia. Este actor de culte ha interpretat més de 100 pel·lícules, és una icona del cine de terror i ha donat vida a personatges legendaris com Dràcula, l'Home Llop o Frankenstein. Hombre, yo tengo una especial debilidad por el hombre lobo, porque esa parte humana que tiene le da al personaje una grandiosidad y una posibilidad de expresión que los otros, aun teniendo mucho, no tienen tanto. La Setmana Gran del Cine Alacant conclou després d'haver reunit cineastes i actors del més alt nivell. Un triunfo, las salas llenas, y la verdad, la temática invitada al género de terror ha sido todo un acierto, y un año más, pues, con ganas de empezar la siguiente edición.